Hola usuarios del YouTube, vamos a iniciar esta guía, lo cual obtendremos mayoritariamente el 100% del juego y por supuesto los tres finales que vamos a sacar de este Castlevania Aria of Sorrow. Bueno, lo principal de este Castlevania es entre más criaturas derrotemos vamos a obtener sus almas y entre ellas nos van a dar habilidades especiales. Por ahora vamos a indicar los ítems importantes que hay en esta etapa y cómo obtenerlos. Aquí vamos a obtener la habilidad básica, que es un dash hacia atrás, que es típico de los Castlevania, así que eso no consume ningún gasto de magia ni nada.
Ahora nos vamos a enfrentar al primer jefe, que no es para nada complicado, y van a ver que es bastante sencillo. Bueno, uno detalle importante del juego es que podemos tener tres almas equipadas. Cada una se activa de la manera distinta. La azul se activa con la R. La roja es hacia arriba y el botón de ataque. Y por último la amarilla es solamente pasiva.
Aquí me devuelvo porque queremos obtener el alma de este esqueleto caballero, lo cual nos va a ayudar a una habilidad pasiva a obtener más fuerza. Bueno, vamos a dejar la guía hasta acá. Sé que es cortita esta parte, pero es para indicarles que voy a realizar esta guía, así que espero que les guste. Nos vemos. Adiós.